En una de cada cuatro familias españolas, alguno de sus miembros o alguien de su entorno ha consumido por primera vez ansiolíticos en el año 2022, casi 7 puntos más que en el año 2021. Es uno de los datos más preocupantes que arroja el 12º barómetro de las familias en España, un barómetro que publica cada año The Family Watch. Con la directora general de esta fundación, María José Olesti, hablamos de este tema en ahora mismo. María José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, todavía se puede decirlo aquello de feliz año, ¿no? Sí, claro, todavía se puede decir. Yo creo... y de hecho es muy positivo decirlo. Yo creo que vamos a aplicar la sabiduría popular que dice que hasta San Antón Pascua son. O sea que vamos a decir aquello de feliz año. Feliz año en un panorama ciertamente preocupante, ¿no? Porque aunque yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo por generar la imagen de que la pandemia ha pasado y ese libro se ha cerrado, la pandemia ha dejado muchos capítulos abiertos. Probablemente algunos ya estaban abiertos antes de que estuviéramos en pandemia, lo que pasa que no los habíamos leído, como es el capítulo de la salud mental. ¿Qué les pasa a las familias españolas, María José? Bueno, efectivamente tiene toda la razón que esto era un tema, primero, que ya lo teníamos ahí latente, estaba como por debajo de la mesa y nadie quería entrar a hacer estas valoraciones, pero los especialistas ya lo estaban anunciando desde hacía tiempo. Y desde luego el punto de inflexión ha sido esta, primero el confinamiento y la pandemia y un desgaste en todo este tiempo, esa fatiga pandémica que ya también anunciaban los especialistas, que mucho cuidado con ella porque iríamos arrastrando sus efectos. Y así ha sido todos estos años, ese impacto junto con el declive económico pues ha arrojado una incertidumbre y una inestabilidad a las familias que desde luego se ha visto también no solo en el punto de vista económico sino también especialmente desde el punto de vista emocional y psicológico. España es uno de los países en nuestro entorno que más ansiolíticos consume. La renta per cápita por el consumo de ansiolíticos por población es muy alto, pero el consumo de ansiolíticos no es la solución. No, no es la solución. Además, es que España lidera como país el consumo mundial de benzodiazepinas. O sea, que no solo hablamos de los países del entorno europeo, sino que a nivel mundial lideramos ese puesto. Efectivamente, esa no es la solución. Está claro que las personas consumen porque se recetan estos medicamentos. Y habría que ir también, de alguna manera, a las causas, ¿no? Digamos, y esas causas en el deterioro de la salud mental, pues difiere mucho si estamos hablando de adultos o de personas más jóvenes. Cuando hablamos de adultos, esas causas se encuentran fundamentalmente, por un lado, en las dificultades económicas, así lo arroja como dato el barómetro, hablamos del 70% de las personas encuestadas, así lo afirman, el sentimiento de soledad, algo que también es especialmente grave porque ha crecido y porque esa sensación de soledad es un aspecto que va aumentando. Casi el 40% de los encuestados reconocen, adultos, reconocen haberla experimentado de alguna forma durante el año pasado. Y por otro lado, ese sentimiento de incertidumbre en general, que por supuesto les afecta, ¿no? Pero si hablamos de jóvenes, el impacto de la salud mental se centra fundamentalmente en el ámbito de Internet y, por tanto, en todo lo que se refiere a la influencia que tiene sobre ellos las redes sociales, el aumento del bullying en el colegio y en la baja autoestima. María José, ¿se ha trivializado el consumo de ansiolíticos? Bueno, pues yo creo que en principio lo que muchos de los expertos a los que consultamos desde The Family Watch, sí que es cierto que de alguna manera nos dicen que es lo fácil, digamos, ¿no? Cuando una persona tiene algún problema, lo fácil a veces es medicar o lo rápido. Y ciertamente, pues a veces hay que ir un poco más allá y por lo menos dedicarles un poco más de tiempo
a este tipo de enfermedades que desde luego impactan no solo en la persona, en el conjunto de su familia, sino también en la sociedad en general. Claro que para que alguien consuma ansiolíticos se los tienen que recetar, o también está claro. todos conocemos que existe también un mercado negro de ansiolíticos. Sí, yo lo que sí sé es que los expertos en esta materia lo que aconsejan es tratar este problema de una forma más rigurosa, ir a las raíces y desde luego no olvidarnos que tener una población como la española, donde vemos que efectivamente especialmente hay como dos franjas más vulnerables, por un lado la población que va entre 18 y 29 años, estamos hablando de la población más joven, donde el consumo también se ha disparado en este último año, y otro fragmento de población especialmente vulnerable, que es el de los hogares con hijos menores a cargo y que por tanto con unas cargas familiares que también hay que atender. Por tanto, lo importante es analizar esta situación, entrarle con estos datos y desde luego poder solucionar el problema desde el origen. Sí, ahí hacéis incidencia, especial incidencia en el estudio. No sois especialmente, basándose en los datos, esta encuesta con más de 1.000 encuestas realizadas online en 1.002 hogares de España. No sois demasiado optimistas en cuanto a lo que nos deparará el año 2023, pero es que las cosas hay que contarlas, ¿no? Sí, yo creo que si de alguna manera, que esto es lo que se pretende desde The Family Watch como think tank, como observatorio de las familias, precisamente nuestro trabajo está en realizar este barómetro. Este año cumple su 12ª edición, por tanto son 12 años analizando las necesidades, los intereses, los problemas, las inquietudes que tienen las familias en España. Y la única manera de poder atenderlas, de poder ayudarles de manera más eficaz, es ver cómo piensan y pulsar a través de la consulta directa cuáles son sus necesidades. Por tanto, ver cómo un año más la situación económica actual en España ven las familias que es mala, consideran además que dentro de un año la suya personal y familiar será no será mejor, será peor, y por tanto esto pues ya entendemos que empezar el año hablando así no es lo más halagüeño, pero sí creo que es la manera de poder atender las necesidades de las familias, es ver también que estas son sus inquietudes, estas son verdaderamente sus problemas, ir a poder ayudarles, atajarlos y fortalecerlas. Efectivamente, la Fundación The Family Watch es la que se encarga de hacer estos estudios, ponerlos, digámoslo de alguna manera, sus resultados en la agenda pública con una serie de peticiones, con una serie de proyecciones, y son las administraciones públicas las que tienen que recoger ese guante. ¿Cómo ves a las administraciones? ¿Os hacen caso? ¿Os reclaman? ¿Tienen en cuenta este tipo de estudios? Bueno, otra de las facetas que llevamos a cabo desde The Family Watch es, por un lado, la elaboración de este tipo de informes, y por otro lado también es el poder llevar este contenido, los resultados, a los diferentes responsables políticos para entregarles cuál es la información que nos parece a nosotros hacia dónde deben de dirigir ellos sus políticas sociales. Y realmente pues entendemos que a veces no es fácil el poder atender las necesidades de todos, pero sí nos parece que hoy las familias necesitan especialmente que se les atienda, necesitan que se pueda con mayor valentía implementar medidas reales y de calado para que realmente les ayuden, no solamente que se vea una valoración económica de las familias, sino también una valoración en el ámbito político y social. Uh-huh. Por tanto, necesitan también, viendo no solo el deterioro de la salud mental y el incremento de estas cifras de problemas psicológicos, sino que también esto nos lleva a que las familias necesiten de más estabilidad,
que les ayuden, que les fortalezcan y que les alejen, sobre todo, de estos vaivenes ideológicos y políticos en los que se ven inmersas. Claro, es muy importante esto que dices, porque desde luego que hacen falta más ayudas económicas a las familias, pero también hace falta un reconocimiento político y social, porque de ahí, de ese no reconocimiento, de esa situación en la que viven en muchísimas familias, se deriva otro dato muy importante que aparece en el barómetro de este año, y es que más del 80% de los encuestados considera que actualmente existen más dificultades para formar una familia que en generaciones anteriores, y revela además que tener hijos sigue siendo la última prioridad de los menores de 45 años en España. Están cambiando mucho las cosas. Cuando hablamos de ese desierto de la natalidad o de ese suicidio demográfico, si es que los que tienen que tener hijos, los jóvenes, es que no lo ven. Sí, está claro que aunque tienen esa inquietud y en que algunos han aparcado esas decisiones vitales y desearían formar una familia, evidentemente sabemos, nos consta, que muchos les gustaría formar una familia, pero realmente lo que ven es que hoy es muy difícil. Por un lado, no ponen las trabas, digamos, o los impedimentos son muy grandes a la hora de poder formar una familia. Y unido a esto, España es también el país que está a la cola en ayudas en políticas familiares, con lo cual eso tampoco favorece. Y desde luego hay también junto a este dato hay una inversión en valores, ¿no? Digamos, tenemos en primer lugar, cuando les preguntas sus perspectivas en los próximos 5 años, pues el poder viajar y conocer otras culturas, el poder prosperar desde luego a nivel profesional y ampliar sus estudios, y en último lugar, ¿no?, una vez ya todo esto lo haya desarrollado, pues podría optar por formar una familia, ¿no? Realmente lo que nos encontramos también ahí es que si no fomentamos un valor positivo del papel de la familia, difícilmente, y unas ayudas mínimas, difícilmente podrán optar por esa decisión. Sin embargo, la familia sigue siendo como entidad muy bien valorada por los jóvenes. O sea, por un lado, reconocen la importancia de su familia para su vida, pero por otro lado, retrasan, cuanto más tiempo mejor, el formar una familia. Es un poco contradictorio, ¿no? Sí, es paradójico, pero realmente es la pregunta que se ha hecho, sí, desde los últimos años, de cuál es la institución más querida y mejor valorada, la respuesta sigue siendo la familia. Incluso, como bien decía, en la población más joven, todos valoran que el entorno que nos ha protegido siempre y donde se nos da afecto y cuidado es nuestra familia, y que tiene una característica de incondicionalidad que no tienen otras instituciones, y es que donde todo falla alrededor siempre permanece mi familia. Y en eso incluso los más jóvenes lo captan rápidamente, ¿no? Y es un entorno como red de protección en la que se han visto, especialmente en estos años de pandemia, donde se ha visto claramente que las personas que han podido tener a su familia al lado, han podido confinarse en un entorno familiar, eso ha sido de una protección y de una estabilidad importantísima. Sin embargo, pues hoy por hoy el entorno social lo que invita es más a formarse, viajar y, en último lugar, ya tendré tiempo para formar una familia. Por eso se retrasa tanto el tomar esa decisión, y desde luego se retrasa también el tener el primer hijo, con lo cual a veces, aunque se quiera, ya no se llega por edad. Pues todo muy interesante lo que nos ha contado María José Olesti, directora general de The Family Watch, a partir de ese 12º barómetro de las familias en España. Los datos completos están en la página web, una página web donde
por cierto, también hay informaciones muy interesantes que tienen como núcleo fundamental la familia y que van desde iniciativas legislativas, políticas familiares, denuncias también sobre situaciones de discriminación familiar. Se lo recomendamos desde aquí que se den una vuelta por esa página de Family Watch. Y a María José Olesti lo único que nos queda es darle las gracias por haber tenido estos minutitos para nosotros, animarles a seguir trabajando y también invitarles a que nos tengan presentes a la hora de ser también difusores de claro este tipo sí. de informaciones y de estudios. María José, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Muy feliz año y muchos éxitos en este año. Gracias.